j'ai pas fait semblant, je te jure. J'ai jamais dit non. J'ai juste. Soy Jonathan de Díaz Zamora, director creativo de la marca de Díaz Zamora. Tengo aproximadamente un año con la marca. Es una marca de ropa casual, un poquito urbana, dentro de urbana casual y un poco de formal. Y pues ese es mi giro al que yo tengo mi marca. Ok, fue una colección que tuve que planear muy rápido porque el tiempo lo teníamos encima, pero fue una colección que me inspiré en la agricultura literalmente, entonces en mi abuelo, quien fue una persona que se dedicó toda su vida a cultivar, sembrar y exportar los frutos que daba, y en eso estoy inspirado. Entonces mi colección se llamará, es una colección casual formal, con 10 looks que se presentaron en pasarela, y pues está inspirado en esos colores de la tierra, en esos atardeceres en los que vivía mi abuelo, y por eso se llama así mi colección. Ahora, pues mira, yo creo que lejos de la emoción y de toda esta energía que se vive en una pasarela, más que nada era de que ya están conociendo mi marca, ya me están reconociendo a mí como diseñador, y esa es mi intención que yo tenía, voy empezando, ¿no? Entonces pues yo creo que lo primordial es que empiecen a ver tu trabajo y que ya la gente vea y te diga, tú estuviste en la edición pasada, o ya había visto tu trabajo, me gusta tu trabajo. Yo creo que ese es el objetivo al cual yo esperaba de la pasarela, y pues la verdad, pues por ese lado estoy muy 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 contento, porque vamos bien. Mi segunda pasarela, mi segunda presentación, ya con mi marca, entonces estoy contento con eso, honestamente. Ok, bueno, pues es la primera vez que me presento ante un público, bueno, una audiencia ya física, y la primera edición fue grabada únicamente por todos los temas de la pandemia, pero eso sí fue muy nervioso, honestamente. Yo soy malísimo para hablar tanto en una cámara o presentarme en público, y fue muy nervioso. Esta vez iba más relajado porque dije, bueno, ya voy agarrando callo, como bien dicen, pero pues creo que salió todo muy bien. Traté así como que no ponerme todo rojo, pero estuvo interesante porque la gente tuvo muchas respuestas de la gente, entonces me tajeaba en Instagram de la marca, entonces eso la verdad me gustó mucho. O sea, sí les gustó mucho mi propuesta en la pasarela. Sí, mira, la verdad, no esperaba menos, porque la primera edición, pues al final fue grabada. Y en esta, pues obviamente los nervios estábamos más tensos todos en backstage con todos mis compañeros diseñadores. Entonces, esta vez hubo más diseñadores, conocí más gente, o sea, mucha gente, la verdad, que admiré porque vi su trabajo y dije, wow, me gustó mucho lo que llevaban ellos en su marca. Hice pues buenos amigos, colegas que me llevé muy bien, entonces la verdad en ese sentido estuvo muy, muy, muy increíble toda la experiencia en el Fashion Runway. Y pues el lugar estaba increíble, amé el lugar, entonces ahora por ejemplo también se presentó pues Mercedes-Benz. Pues que fue un plus en la pasarela que pues les da un poco más de renombre a nuestro trabajo, y eso cuenta demasiado,